Hola mi gente creativa, como pudieron ver en el fondo tengo un hermoso cuadro hecho con técnica patchwork en 3D. Es un cuadro que les vamos a enseñar a elaborar en esta ocasión, espero que lo disfruten bastante, que nos acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este video. Bueno amigos, para nuestro proyecto entonces vamos a utilizar la lámina de Porexpan o de Icopor, como la conozcan en tu país. Esta va a ser de un calibre de 4 centímetros y va a tener una medida de 50 por 1 metro. Aquí como pueden ver ya tengo ubicado el diseño. Este diseño yo lo elaboré y se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar fácilmente. De este mismo diseño entonces vamos a recortar las piezas para tomarlas como molde para poder elaborar el cuadro. Entonces aquí ustedes ya lo pueden ver, lo tengo ubicado. Lo que hay que tener en cuenta es dejar una distancia, el tamaño del cuadro interno. Vamos a tener en cuenta entonces dejar una distancia de 6 centímetros desde el extremo hacia adentro. Listo, entonces vamos a dejar ese marco, pero entonces a este marco internamente le vamos a sacar otro de 2 centímetros. Entonces realmente va a ser un marco de 4 centímetros y otro de 2 centímetros. Listo, entonces ya saben que con esto vamos a sacar los moldes. Y aquí les voy a mostrar cómo queda, aquí ya lo tengo marcado. Lo tengo en todo el contorno. Entonces un marco de 4, otro de 2. Y por la parte de atrás vamos a marcar también un marco de 2 centímetros. Listo, entonces estas van a ser unas guías con las cuales vamos a trabajar más adelante. Para sacar los moldes entonces nos podemos ayudar de unas tijeras o un cúter, puede ser un exacto así, punta de lanza. Y vamos a tener en cuenta de recortar cada pieza independientemente. Listo, entonces aquí vemos el guante, esta pieza de acá, todas las piezas van independientes de todo el cuadro. Listo, entonces vamos a exceptuar la parte de la cara, estas no las vamos a tener en cuenta, ni estos dos botones. Esto solamente es para saber dónde vamos a ubicar la cara, los ojos y la nariz. De resto, si vamos a cortar todo, así como les estoy mencionando, en la parte del árbol también, esta parte de los regalos, vamos a cortar el contorno, no vamos a tener en cuenta de pronto esta parte de acá, sino la forma del contorno individualmente. Y en la parte de la chimenea, pues también vamos a recortar lo que son las velas, esta parte de acá, pero la que corresponde a los ladrillos, vamos a cortar una pieza completa, la parte de adentro sí, y la vamos a cortar individual. Listo, ya después de que tengamos cortado esto, entonces vamos a trabajar sobre la lámina de Icopor. Bueno amigos, aquí ya corté todas las piezas, se las voy a mostrar un poco más de cerca para que vean cómo debe ser. Entonces aquí independientemente también les hice una guía, una marca con un número para que ustedes tengan la secuencia de cómo armarlo. De todos modos la foto también queda en la descripción del video con la guía de los números. Listo, entonces acá ustedes pueden ver, está todo marcado también para saber cuál es la parte del frente. Listo, entonces ya con estas plantillas podemos comenzar a dibujar sobre el Icopor. Para transferir el diseño a nuestra lámina de Porexpan, lo que vamos a hacer es ir tomando cada pieza y la vamos a sobreponer en esta, tratando de armarlo como si fuera un rompecabezas. Listo, entonces ubicamos primero las partes de las esquinas que nos dan una guía muy buena para continuar. Entonces vamos a ir marcando la pieza, la forma de cada pieza. Listo, entonces vamos tomando primero como les menciono, las de las esquinas, que estas nos van a ir dando una guía más exacta para ir colocando las otras. De todos modos, ellas están marcadas con números, pero podemos irlas ubicando como mejor ustedes piensen que les va a quedar. Listo, entonces, de esta manera vamos sacando ya el diseño poco a poco a medida que vamos marcando cada pieza. Amigos, a medida que vamos transfiriendo el diseño, así como les había dicho, entonces hay un tipcito que les quiero dar, es que cuando vamos colocando las piezas y las vamos transfiriendo, entonces lo que hacemos es fijarlas con los alfileres, así como pueden ver acá. Entonces, para que las piezas no se muevan y podamos
transferir lo que nos quede lo más exacto posible al diseño o a los moldes que tenemos. Listo, entonces este tipcito se los quería dar para que lo tengan en cuenta y lo utilicen. Amigos, aquí ya estoy terminando casi de transferir todo el diseño a nuestra base de icopor. Entonces quería mostrarles un poco más de este procedimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí estoy colocando cada pieza y la fijo con unos alfileres, así como les había mencionado. Entonces simplemente continuamos haciendo el diseño. En este caso, para la vela no le quité el pedacito de arriba, pues aquí lo podemos dividir, ¿sí? Entonces aquí ya lo hice, simplemente lo ubico que me nos quede bien, que nos quede aquí bien la secuencia, y lo fijo con un alfiler. Continúo el dibujo. Cada vez que ponemos una pieza, vamos trazando por la parte que va quedando, ¿listo? Digamos, esta parte nos quedó, entonces aquí, al yo hacer esto, me va a quedar la secuencia completa de toda esta parte. Aquí, por ejemplo, ya voy a tomar esta otra pieza, la ubico. Así es con todas las demás piezas, ¿listo? Entonces la ubico bien, la fijo. Y acá ya no tengo que dibujar la parte de arriba porque obviamente con la otra pieza ya quedó marcada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es dibujar la parte de abajo. Listo, amigos, ya entonces ustedes la repasan bien. Ya, por ejemplo, vamos terminando con esta otra. Entonces aquí en esta parte, pues ya había trazado, entonces ahí ya queda dibujado. Es una explicación así rápida para que ustedes comprendan bien lo que hice. Aquí entonces fijamos también y acá voy a dibujar esta parte. ¿Listo? Entonces al dibujar esa parte, después coloco esta, dibujo esa parte de acá y así consecutivamente vamos terminando nuestro dibujo de transferir el diseño. Bueno, amigos, ya entonces vamos retirando todos los alfileres y al quitar o retirar ya estas piezas, entonces nos debe quedar algo así. Vamos a retirarlas aquí rápidamente para que vean cómo nos queda la parte de abajo. Entonces debe quedar toda esta base ya marcada. Bien, ahí va apareciendo el dibujo o el contorno del diseño del dibujo que vamos a hacer. Listo, amigos, entonces quería mostrarles que al retirar nos va a quedar así. Entonces ya tenemos toda la figura completa. Después de haber retirado entonces ya todas las piezas del Polispan o la lámina de icopor grande, entonces ahora vamos a tomar lámina de icopor más angosta. Esta vez tiene un calibre de 2 centímetros. Pueden utilizar 2, 2 y medio, 2 centímetros está muy bien. Y aquí vamos a volver a armar, pero solamente el muñeco de nieve, y en otra pieza vamos a armar solamente el árbol de Navidad, ¿listo? El árbol de Navidad lo vamos a armar aparte. Entonces eso lo vamos a hacer en estas piezas de Porexpan. La parte del árbol de Navidad también vamos a tener en cuenta que lleva los regalos, entonces esos también van a estar incluidos. Entonces así como hicimos en el otro, colocamos primero la base, que es como la guía más importante. Vamos a marcar aquí en todo este contorno y al igual que hicimos con la otra, vamos a irlo armando poco a poco. De la misma manera, con alfileres vamos fijando la pieza. ¿Listo? Entonces así lo vamos a hacer hasta que completemos esta parte. Igual con el árbol de Navidad. Amigos, quería mostrarles algo. Como les había dicho, entonces armamos todas las piezas de la misma forma como lo hicimos en el icopor grande para sacar el molde de cada una, ¿listo? Pero entonces quería mostrarles que en esta pieza de 50 centímetros por 41, creo que es aproximadamente, ya les digo, sí, 41, en 50 por 41 me cupo lo que es el muñeco de nieve armado en orden, pero también pude ubicar las piezas del árbol de Navidad, así puede ser en desorden también, porque al final esto, después de que retiremos todos los moldes,
con mucho cuidado vamos a cortar las piezas individualmente también en el Purex Factor. ¿Listo? Entonces, para darle un efecto con volumen al personaje que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, este Icofor, vamos a recortar cada pieza individualmente después de que ya hemos sacado. Entonces, quería mostrarles de que podemos aprovechar así para no desperdiciar más material. Listo, aquí entonces ya retiré todas las piezas, todos los moldes, y así ya queda listo. Miren que se transfiere perfectamente. Y entonces, para hacer estos cortes, voy a utilizar un bisturí o cúter punta de lanza, es este tipo de instrumento. Y para eso entonces me voy a ayudar con una cajita, puede ser. Ustedes pueden conseguir una cajita para colocar esto que tenga altura, ¿listo? Entonces, cuando ya tenga así altura, lo que vamos a hacer es ir cortando lentamente para sacar cada pieza. Entonces podemos comenzar en orden y simplemente vamos pasando recto, lo vamos pasando tratando de que quede el corte recto, ¿listo? Miren, tenemos cuidado para que las piezas salgan con la forma con la que ya le habíamos dibujado. Pues digamos así, vamos sacando la cuchilla a medida que vamos cortando, cuando llega un punto ya donde termina, acá por ejemplo, esta curva termina acá, entonces la retiramos, volvemos a introducirla buscando nuevamente la forma. Estas piezas, pues si nos quedan un poquito torcidas, pues tampoco va a afectar mucho, pero hay que tratar de hacer el corte recto. Bien, así vamos buscando la figura. Este corte, y si de pronto nos queda faltando un poco, que veo que aquí fue lo que pasó, buscamos en las esquinas, generalmente es donde se queda. Debemos procurar que quede bien hecho el corte para que al momento de sacar la pieza no la vayamos a romper. Pues acá ya lo tenemos. Bien. Así sacamos la pieza. Listo, miren, nos va a quedar un poco así, pero no importa porque esto lo vamos a cubrir con tela. Entonces vamos a tratar de sacar la forma como la dibujamos aquí. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de cortar todas las piezas individualmente y las sobrepuse aquí en la base de Icofor para que veamos cómo es la forma y cómo debe quedar. Pues aquí ya tenemos el muñeco de nieve, el árbol de Navidad y los regalos, que son las piezas que vamos a trabajar con volumen nada más, ya estas dos figuras. Entonces quería mostrarles aquí ya en la parte de abajo un detallito. De pronto, si a ustedes les llega a quedar un poquito más grande alguna pieza, entonces con el cúter lo podemos rebajar un poco para que nos calce un poco mejor, para que nos calce bien con el dibujo que tenemos abajo. Listo, entonces será un pequeño tip que les quería dar. Ahora lo que vamos a hacer es, con un cúter punta de lanza, con este tipo de cúter o bisturí, como lo llamen ustedes, lo vamos a introducir en todo el dibujo, en todo el diseño que tenemos acá, y por las márgenes que hicimos también vamos a introducirlo. Miren, esto tiene aquí una puntica, preferiblemente hasta esta puntica. Listo, aquí esto tiene una forma así, preferiblemente. De todo modo, si lo introducen completo, pues no nos va a dañar tampoco, porque pues la lámina es bien ancha, no va a alcanzar a atravesar. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es comenzar a introducirlo y delinear con el bisturí, con el cúter, vamos a delinear toda la forma, todo el diseño que tenemos aquí. Para que vean mejor cómo lo hago, les voy a mostrar aquí más de cerca. Entonces colocamos el cúter y lo vamos introduciendo así, en forma recta, ¿sí? No debemos inclinarlo, sino de una forma recta vamos delineando todo el dibujo y las márgenes que ya habíamos hecho, así. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de delinear todo el diseño con el bisturí. Ahora entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las telas y los colores que vamos a utilizar
para decorar nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, para eso les quiero mostrar, vamos a utilizar los mismos moldes que quedaron de lo que hicimos acá para colocarlos sobre las telas y asimismo cortar las formas. Por ejemplo, en este molde, estas piezas las vamos a cortar dejando aproximadamente 2 centímetros de adicional de tela, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta en cada una de las piezas dejar 2 centímetros en el contorno de cada una de estas. Miren, así. Exceptuando las que vamos a utilizar para el muñeco y para el árbol de Navidad con los árboles. Esas telas ya deben dejar un poco más de distancia. Por ejemplo, en estas telas ya vamos a dejar 4 centímetros porque necesita 2 centímetros adicionales, que es del copor que vamos a colocar acá encima sobre esta, tiene 2 centímetros y otros 2 aproximadamente que se pueden utilizar para introducir. Recuerden entonces, el muñeco de nieve, el árbol de Navidad y los regalos los vamos a tener en cuenta. En esos moldes vamos a dejar 4 centímetros adicionales, ¿listo? De tela. Ya para el resto, pues como les había mencionado, son 2 centímetros nada más. Quería mostrarles también que hay unos moldes que son grandes, pero yo los dividí. Miren, por ejemplo, aquí es una pieza muy grande, entonces lo que hice fue dividir el molde y está marcado con el mismo número. De todos modos, todos estos moldes yo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan descargar fácilmente. Entonces, ya después de tener esto, vamos a fijarnos en la chimenea y en la ventana. Estos dos moldes no los corté, ya, porque son piezas muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, con la chimenea lo que voy a hacer es simplemente tomar las mismas medidas o aproximadas, no tiene que ser tan exacto, y lo vamos a trazar directamente en el icopor. Ya, después de ya hacer este, de haberlo dibujado en el icopor, pues nuevamente volvemos a tallar con el bisturí. Eso sería para estas piezas y con la tela que vayamos a colocar. Entonces ya saben, cada cuadrito con 2 centímetros adicionales aproximadamente. Para la ventana no corté tampoco los moldes, porque pues simplemente es cortar tiritas del color que vayamos a utilizar en el marco de la ventana. Igual, ya saben, dejan adicional el espacio de tela y cortamos así tiras rectas. Bueno, amigos, ya teniendo todos estos moldes de la tela ya listos, entonces vamos a tomar los mismos moldes, los vamos a retirar de la tela así, y cada molde vamos a ubicarlo. Voy a utilizar esto que se llama guata. Es un material que utilizan para las colchas, para los edredones, para utilizarlo como relleno. Entonces, de estas piezas voy a cortar, voy a utilizar el molde para cortar cada una nuevamente. ¿Listo? Entonces, aquí no tenemos que dejar adicional nada, simplemente tomamos el molde y vamos a cortar una figura similar a esta, ¿ya? O con la misma forma. Esto es para ya colocar el relleno. Entonces, si queremos que quede un poco más abultado, podemos conseguir una guata un poco más gruesa. También pueden utilizar algodón si ustedes quieren, algodón siliconado, o si tienen de pronto guata así delgada, utilizan dos piezas de la misma para dar más grosor. Listo, amigos, ahora vamos a hacer todo este procedimiento. Amigos, una recomendación que les quiero dar es que cuando ya tengamos la tela cortada y también hayamos cortado el relleno, si es en este caso es la guata, entonces con un ganchito tratemos de mantener juntas las dos piezas, listo, para que después no se nos vayan a confundir y es un poco complicado. Entonces de esta manera la vamos a tener organizadas todas las piezas ya con su relleno. Bueno, aquí ya terminé de organizar todas las piezas con su relleno, listo. Hay unas piezas que le puse un poco más de relleno, o sea, lo dejé más grueso, como por ejemplo esta, miren, es la cabeza del muñeco de nieve. Entonces, a lo que es el cuerpo del muñeco de nieve, al árbol de Navidad y a los guantes del muñeco de nieve les coloqué doble capa, ¿listo? Para que quede más relleno. De resto, todas las demás piezas quedan con el relleno normal. Aquí está, ustedes pueden ver esta tela que no la he cortado. Esta ya es al final, como les había mencionado,
recortamos cada trozo con su respectivo sobrante. Este es más fácil hacerlo ya cuando lo estemos introduciendo. Y estas piezas son las de las ventanas, las tiras, y cortamos tiras también de relleno para colocarlo en el momento que lo vamos a introducir. Pero antes de eso, vamos a tomar la lámina grande, con ayuda de un palito de brocheta. Vamos a ir colocando la instalación eléctrica, esto, las luces navideñas. Pues para esto, lo que yo voy a hacer es ubicar acá el mecanismo, esto trae un mecanismo, y el enchufe. Entonces esta parte la vamos a ubicar aquí en esta esquina. Vamos a tratar de que nos quede aquí al lado. Y ya con esta, con este mecanismo de este lado, vamos a ir viendo dónde va cada luz. Entonces, a medida de que veamos, vamos extendiendo la instalación. Con el palito de brocheta vamos haciendo un agujero por donde va a entrar cada luz. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a hacer cuidadosamente para que nos quede bien templado. Miren, por ejemplo, acá coincide una luz, entonces voy a hacer un agujero que atraviese la lámina. Miren, así. Entonces las luces las vamos a colocar en esta margen pequeña que tenemos en todo el contorno. Y ya después las vamos a ir distribuyendo, porque voy a colocar una luz aquí en cada vela, aquí en esta parte, en la chimenea, en el fuego. Y después pasa las luces aquí al árbol de Navidad. Listo, amigos, quería mostrarles cómo hice la distribución de la conexión para que ustedes vean cómo queda mejor. Entonces aquí ya sabemos que va el sistema, el control, entonces lo distribuimos. Todo esto lo coloqué aquí por el frente, pero estos cables van a ir por la parte de atrás, listo. Pero entonces es para distribuir y hacer los agujeros. Entonces miren, aquí va toda la secuencia así en el marco. Cuando llego aquí a esta parte, entonces bajo un poco y lo mando para las velas. Aquí lo voy a colocar en las velas también, unas luces aquí en esta parte. Después vuelvo y lo subo un poco, lo bajo hasta aquí, ya de ahí lo subo a la chimenea. Aquí hago dos agujeros porque voy a introducir dos luces. Ya de aquí en esta parte sí ya queda suelta la instalación. Recuerden que esto va por detrás. Y aquí hice un agujero más grande para que cuando tengamos todas estas lucecitas, las hayamos introducido por la parte de atrás, vamos a introducir la instalación y la vamos a sacar por esta parte. Listo, ya después de que tengamos esto aquí, entonces vamos a hacer los agujeritos, pero en estas piezas del árbol de Navidad. Entonces voy a pasar las luces por la parte de atrás y ya les muestro cómo hacemos acá. Listo, después de introducir las luces por la parte de atrás, así nos debe quedar. Y aquí en la parte del árbol para distribuir las luces, entonces miren, acá como pudieron ver, sacamos la instalación y vamos a tomar cada una de las piezas más o menos guiándonos donde queremos que queden. Ya en esta parte las luces ya quedan más suelticas, entonces podemos distribuirlas mejor. Entonces, digamos, lo ponemos acá como guía y marcamos donde queremos hacer los agujeros para que nos quede distribuido. Miren, así, de esta manera, y de la misma forma como hicimos el otro, entonces vamos a atravesar esto. Estos agujeritos deben quedar bien destapados, entonces debemos hacerle así a cada uno. De la misma forma hice con los otros, para que no queden pedacitos de licopor obstruyendo. Listo, entonces vamos a hacer esto con todas las piezas del árbol. Entonces con el lápiz marcamos así que nos alcancen las luces y después las introducimos por detrás ya en el momento de que vayamos a comenzar a trabajar esta parte, a forrarlo con la tela. Para comenzar a ensamblar el cuadro vamos a utilizar o vamos a necesitar una lima pico del oro, se le llama aquí así. No sé ustedes cómo la conozcan, pero pues es una lima que tiene esta forma. Listo, entonces la vamos a utilizar por esta parte.
Y ya teniendo las piezas ubicadas, vamos a ir cogiendo pieza por pieza. Entonces, por ejemplo, aquí esta sección era un solo molde y lo dividí en tres pedazos, ya, para que no quedara una pieza tan grande. Ya en esta parte, entonces, lo que vamos a hacer es tomar el relleno y la tela y los vamos a comenzar a colocar. Por ejemplo, primero colocamos el relleno. Vamos a colocar la tela así, que quede distribuida, ¿sí ven? La tela por todos lados. Y lo que hacemos es comenzar a introducir la tela de esta forma. Bien, amigos. Vamos buscando donde hicimos el corte y lo vamos a ir introduciendo lentamente. Aquí está. De esta forma vamos a realizar el ensamble de todas las piezas. Entonces, con cuidado vamos viendo dónde va la guía y la vamos introduciendo lentamente. Bueno, amigos, y así va quedando ya nuestro cuadro. Miren, coloqué todas las piezas de nuestra base, solamente dejé estas que son las que son en alto relieve. Entonces ahora vamos a trabajar en ellas. Coloqué este marco y este lo dejamos al final, ¿listo? Entonces, una recomendación que les doy es que cuando introduzcan la tela siempre pasemos de nuevo la lima pico del oro para alisar la tela, para que las dos telas que se encuentran entren muy bien. Y ya para comenzar a ensamblar estas piezas o estas figuras que son en alto relieve, entonces vamos a tomar el relleno, la tela y la pieza de icopor que ya habíamos hecho. Listo, esta ya tiene los agujeros de la instalación de las luces. Entonces simplemente vamos a introducir las luces. Sí, vamos a irlas introduciendo, vamos colocando la pieza, colocamos el relleno. Si ustedes quieren, pueden obviar el relleno si no le quieren colocar. Y lo vamos a colocar bien distribuido así, que quede la tela bien distribuida hacia los lados. Y con todas las piezas en posición, entonces vamos a comenzar a introducir la tela por las ranuras que ya teníamos hechas. Listo, entonces vamos introduciéndolas así, que queden bien adentro. Y aquí en esta parte, pues miren, por eso tenía que ser larga la tela para que ella alcance a entrar. Listo, entonces vamos introduciendo. Hay unas partes donde de pronto queda mucha tela, entonces ahí, lo mismo hice con estas piezas, ¿no? Si ustedes ven que está sobrando trozos de tela, entonces le cortamos y continuamos introduciendo la pieza. Así.
Esto es lo que vamos a hacer. Aquí en esta parte donde está el cable, entonces por esta parte que es interna, podemos hacer un pequeño corte en la tela para que cuando él entre, entonces quede el cable libre. Mira, amigos, así. Nos da el espacio para continuar introduciendo la tela. Listo, vamos buscando la forma, la vamos introduciendo con cuidado, siempre que quede bien, para que más adelante no se vaya a soltar. Listo, entonces hacemos este procedimiento con todas las demás piezas. Amigos, se me olvidaba mencionarles que cuando vamos a colocar la tela que sigue a la pieza, entonces la vamos a meter primero, la vamos a introducir primero. Por ejemplo, en este caso, pues que necesitamos hacer ese corte, lo hacemos. Donde no se necesite, pues no hacemos corte. Entonces, primero vamos a introducir acá la tela en la parte superior para que nos quede más cómodo después trabajar. Listo, entonces introducimos así, colocamos la pieza de icopor. Allá nos queda más fácil ir introduciendo por los lados, por la parte de afuera. Estas partes internas son más incómodas para trabajarlas. Listo, entonces aquí, pues como ya les había mencionado, hacemos el... Así, introducimos las luces. Bien, ya quedan las luces. Dependiendo de dónde queda el cable o donde lo dejemos, entonces hacemos el corte de la tela que sigue. Aquí ya lo ubicamos bien y vamos a continuar ya introduciendo la tela como les había mostrado al principio. Amigos, en esta última parte del árbol, en la pieza de abajo, entonces quería mostrarles cómo debemos hacer con estos espacios que quedan aquí. Listo, entonces aquí ya introducimos a los dos lados y nos damos cuenta en qué espacio va. Hacemos un corte en el centro de ese espacio, pero teniendo en cuenta de que cuando lo bajemos el corte quede aquí sobre el icopor, listo, que no nos vaya a quedar el corte hasta arriba. Entonces hacemos un pequeño corte y vamos calculando. Aquí en esta parte también hay otro espacio, cortamos, medimos, de pronto si necesita un poco más, así. Listo, en esta parte, aquí esta parte sí ya entra normal. Y les quería dar un tip: a medida que vamos colocando las piezas, de pronto a veces estiramos bastante la tela y nos va sobrando pedazos de tela, ¿sí? Entonces vamos acomodando con las tijeras todos los pedazos que vamos colocando. Bueno, así queda ya terminado el árbol como lo hemos forrado, listo. Ahora quiero mostrarles el muñeco de nieve, ya aquí lo tengo adelantado. Quería darles un pequeño tip. Cuando vamos colocando las piezas de icopor, en ocasiones, de pronto por lo que hay tanta tela, a veces no nos van a coincidir bien como las habíamos hecho al principio. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer es que con el cúter podemos cortar un poco y hacerlas que calcen bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta también lo hice. En muchas las lo he hecho, pero entonces tenemos en cuenta eso. Que las piezas a veces, como les menciono, por la tela a veces no nos calzan bien, entonces hacemos este procedimiento. Aquí ya lleva adelantado, entonces ya saben que toda la tela la vamos colocando en secuencia. Thank you.
Bueno amigos, aquí como pueden ver ya terminé de ensamblar todo nuestro cuadro. Ya terminamos de colocar bien todas las piezas. Ahora lo que sigue es hacer la decoración de este. Entonces aquí como pueden ver tengo ya elaborada la sonrisa del muñeco de nieve. Esto lo voy a hacer con estas bolitas. Estas bolitas las pueden conseguir en almacenes para bisutería. Entonces vamos a tomar varias bolitas negras y con un alfiler vamos a insertarlo dando una forma adecuada para la sonrisa. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el alfiler allí y más adelante lo vamos a pegar. Entonces armamos primero eso. De resto aquí les voy a mostrar todos los materiales que voy a utilizar para decorar nuestro cuadro. Entonces voy a utilizar botones navideños. Aquí voy a necesitar también botones media bola. Este se llama botón media bola aquí en mi país para los ojos. También botones así de colores, un pompón. Necesitaremos también un poco de tela de color naranja, así, esta forma, para armar la nariz. Esta la armaremos más adelante. Aplicaciones, así como estas, así que son estrellas. También voy a utilizar cinta dorada, cordones de diferente calibre, unas campanitas, así, con un cordoncito rojo, y cintas de diferentes tonos. Listo, entonces ya con esto vamos a comenzar a decorar nuestro cuadro. Para comenzar a decorar nuestro cuadro, entonces voy a iniciar con la chimenea. Debemos prender las luces para saber en dónde quedan las lucecitas para que cuando coloquemos los adornos no tapemos por donde sale la luz. Listo, entonces primero que voy a hacer es tomar cordón dorado. Este es el cordón más delgado que tengo, el otro es más grueso, y voy a buscar aquí hacer esta forma. Acá vamos a hacer la forma como de guirnalda, así. Entonces vamos a medirlo para después poderlo cortar y que nos quede bien. Listo, después lo vamos a pegar en una punta con la silicona. Pegamos en las puntas que nos dé esta forma, que nos quede así, y en cada punta vamos a pegar un botoncito decorativo. Voy a pegar acá. Entonces vamos a hacer esto así para que la chimenea nos quede con esta decoración. Listo, entonces hacemos esta forma, pegamos los botones. Para esta parte entonces voy a conseguir, o si ustedes las quieren elaborar, entonces conseguimos una estrellita. En este caso yo conseguí esta, la voy a pegar acá. Por ahora solamente les voy a colocar las cosas y después las podemos pegar, ¿listo? Entonces las campanitas son así. Siempre teniendo en cuenta dónde va la luz. Entonces vamos a pegar las campanitas así, que nos quede todo bien distribuido. Aquí tengo estos botones. Voy a pegar todo esto así. Estos botoncitos en la parte de atrás yo les quito el aro que tienen para cuando lo van a coser. Entonces lo que hago con el cúter es quitarle eso para que me quede plano. Miren, así vamos distribuyendo, que todo nos quede, no nos vaya a quedar amontonado. Listo, miren así. Y también voy a colocar otras estrellitas que ya tenía para esto. Simplemente cuestión de creatividad. O ustedes lo distribuyen como les guste, si lo quieren colocar de otra manera. Listo. Así sería lo que es correspondiente al árbol, a la chimenea. Y para los regalos entonces voy a utilizar estas cintas, son unas cintas de tela, y simplemente lo que vamos a hacer es introducirla. Podemos aplicar un poco de silicona si queremos también, pero miren, vamos a introducir, cortamos el pedazo que necesitamos para que quede bien. Miren, lo introducimos así. En este caso de la misma cinta hago un moñito, se lo voy a pegar acá. Y vamos a utilizar así diferentes colores de cinta. Ya, las que ustedes consigan, simplemente es intercalar los colores, dar una buena combinación.
que todo realce. En este caso voy a hacerlo así, que quede cruzado. Recuerden, pues cortamos el pedazo, aquí simplemente les estoy mostrando cómo lo voy a hacer. Cortamos el pedazo, lo hacemos así, con esta otra cinta de color verde también. Estas son cintas de tela, ¿no? Vamos a introducirlo así, de esta manera. Hacemos los moñitos y miren cómo queda bien decorado. Listo. Entonces así sería el correspondiente a la chimenea y al árbol de Navidad. Ya para el muñeco, entonces aquí ustedes pueden ver dónde van los botones. Vamos a ubicarlos primero y vamos a hacer una pequeña marca. Yo hice con un lápiz, hice el punto. Para estos, como son botones media bola, entonces vamos a aplicar bien la silicona. Y cuando lo peguemos, lo vamos a sostener bastante hasta que él fije. ¿Listo? Esto sí requiere de que cuando apliquemos la silicona, sostengamos bastante el botón para que él fije muy bien, y como él tiene esta forma por detrás, él va a querer empujar. ¿Listo? Entonces, para que no nos suceda eso y no se vaya a despegar, pues hacemos lo que les digo. Aplicamos, sostenemos bastante, ya cuando esté bien fijo, bien seco, entonces ahí sí, ya lo podemos soltar con los botoncitos de la o con las bolitas de la boca, como les había explicado. Aplicamos un pequeño punto, como esto tiene un alfiler, entonces ya después presionamos y después podemos incluso dejar el alfiler ahí, podemos introducirlo, empujar y dejarlo allí si ustedes quieren, o si lo quieren retirar también. Y para la nariz, entonces tenemos esta forma. Yo les voy a dejar el molde de todos modos con la medida. Entonces vamos a simplemente a ir enrollando esta pieza. Listo, la enrollamos para formar este conito. Aquí ya en la parte final podemos aplicar un poco de silicona para que nos quede así, con esta forma. Si de pronto vemos que está muy largo, entonces ya después de haberlo pegado, cortamos y lo ponemos a la medida que nos guste. Después de eso aplicamos la silicona aquí, lo vamos a pegar en la posición que es. Para esta parte también voy a utilizar cordón dorado, un poco de cordón dorado. Miren, aquí voy a cortar un pequeño pedazo y lo voy a pegar en esta parte. Aquí voy a pegar botones, ustedes pueden utilizar botones de colores o de color negro, como más les guste. También voy a utilizar una cinta dorada. Vamos a colocar una cinta dorada aquí, en esta otra parte también. Vamos a hacer un moñito con la misma cinta. Y este moñito lo vamos a pegar en esta parte. También voy a utilizar otra estrellita para pegarla aquí en la unión. Y un pompón para pegarlo aquí en el gorro. Esto para que nos dé más decoración, para que nos quede mejor. Esto sería correspondiente al muñeco de Navidad. Algo que se me ha olvidado mencionarles también para el árbol. Esto es adicional, si ustedes lo quieren hacer. Entonces yo voy a tomar de este cordón dorado, que es más grueso, y lo voy a pegar en esta parte para que nos dé un toque de elegancia y quede más decorada esta parte del árbol de Navidad. Listo, entonces aquí en las uniones voy a colocar este cordón. Obviamente cortamos el pedazo y lo vamos a fijar bien. Cuando cortamos aquí los pedazos, entonces lo vamos a introducir bien para que no se queden viendo las puntas. Si ustedes quieren, pueden aplicar un punto de silicona en el extremo para fijarlo. Listo, esto sería, y ahora entonces sí podemos proceder a pegarlo como es, con la silicona caliente. Listo, amigos, aquí entonces ya terminé de colocar toda la decoración de nuestro cuadro. Miren ya cómo se ve. De pronto lo ven un poco mejor así acostado. Aquí en los guantes sí agregué un cordón adicional que no les había dicho. Les coloqué un cordoncito acá de resto. Acá ya está todo como les había mencionado. Entonces ahora lo único que nos falta es colocar el marco. Y aquí en la parte de atrás vamos a colocar, aquí en la parte de atrás vamos a colocar también una tela. ¿Listo? Entonces aquí para el marco vamos a tener en cuenta la medida del marco
es el frente de esta parte y de la parte de atrás. Entonces aquí dejamos 4 centímetros, aquí baja otros 4, entonces vamos sumando para saber qué medida tener la tela. Y acá atrás, pues recuerden que dejamos un margen de 2 centímetros, entonces son 10 centímetros, 4, 4 y 2 son 10 centímetros. Y vamos a dejar adicional de tela para poderla introducir, vamos a dejar de 2 a 2 centímetros y medio a cada lado, ¿listo? Entonces a esa medida le vamos a aumentar 2 centímetros o 2 y medio, o sea, va a quedar de 14 a 15 centímetros el ancho de la tela que vamos a necesitar para cubrir el marco, ¿listo? Entonces, que va a ir así. Entonces vamos a tener en cuenta esto. En este caso yo escogí esta tela, que es un color vino tinto, es en gamuza, pero ustedes colocan la tela que más les guste. ¿Listo? Entonces vamos a cortar la medida más 2 centímetros y medio, 2 a 2 centímetros y medio, como les digo. Entonces aquí es de 1 metro, entonces dejamos al lado y lado lo mismo, 2 a 2 centímetros y medio. Para poder introducir esta tela aquí en los extremos, entonces voy a hacer un corte en diagonal. Miren aquí, hago un corte en diagonal, en todas las esquinas hago el corte en diagonal, introduciendo el cúter más o menos hasta donde termina el filo, ¿listo? No vamos a darle demasiada profundidad a este, máximo así hasta donde termina el filo del cúter. Y al otro lado, como tenemos un marco de 2 centímetros también, entonces ya habíamos introducido acá el cúter, y en la esquina hacemos lo mismo, teniendo en cuenta de que aquí en este borde, cuando hagamos el corte también, salga el bisturí. Listo, aquí debe quedar también el corte. Esta parte no se nos va a abrir porque como aquí tenemos 4 centímetros y al otro lado 2, entonces solamente va a haber una parte pequeña que se va a encontrar los cortes. Y el procedimiento para introducir la tela sería este. Colocamos un trozo de guata o de relleno, así, que nos dé el mismo ancho, y aquí en diagonal por el corte. Colocamos la tela que quede sobrando a lado y lado, los dos lados quede sobrando la misma cantidad. Entonces aquí lo vamos a, para tomar una medida, lo vamos a sobreponer. Y aquí vamos a, como les digo, a dejar la tela que sobre a lado y lado la misma cantidad. Aquí ya sería que quede por encima de esta margen pequeña que hicimos, que quede recto. Aquí vamos a doblar buscando el corte en diagonal, ¿listo? Aquí buscamos el corte en diagonal y a este pedazo le vamos a cortar una pequeña parte, ¿ya? Dejando tela para poder introducir, ¿no? Entonces tenemos así, vamos a cortar en diagonal un poco. Lo mismo vamos a hacer al otro lado, vamos a cortar la misma cantidad, entonces con este mismo pedazo, de pronto, teniendo en cuenta el otro lado, miramos primero, cortamos, ¿listo? Pero entonces ya en esta parte vamos a introducir tomando la lima. Entonces vamos a dejar los 2 centímetros así y vamos a comenzar a introducir la tela de la misma forma como hicimos con esto. Entonces aquí ya tenemos el corte en diagonal también, lo vamos introduciendo. Si necesitamos cortar un poco más, lo hacemos para que nos quede bien acomodado. En este caso aquí vamos introduciendo con cuidado, sin hacer demasiada presión en esta parte, y de esta forma ya vamos acomodando la tela poco a poco como la vamos introduciendo, así como hicimos el mismo procedimiento. Vamos alisando la tela, vamos introduciendo, vamos alisando para que nos quede así bien recto. Listo, amigos, entonces vamos a hacer este procedimiento con todo el contorno y en la parte de atrás también. Bueno, amigos, antes de terminar quería mostrarles un poco del procedimiento, pues ya al inicio les mostré, pero entonces aquí en las esquinas debemos tener bastante cuidado cuando introduzcamos la tela, de no ir a partir estas piezas o esta parte que queda aquí más delgada, ¿listo? Entonces
Como ya les había mencionado, alisamos la tela, la introducimos bien. Y así, ya por el otro lado, voy a mostrarles un poco esta parte. Bueno, aquí. Entonces aquí en esta parte pues ya tenemos aquí la guía por donde lo vamos a introducir, aquí en la esquina. Entonces vamos a tener cuidado de templar bien la tela. Aquí, como les había mencionado al principio, pues cortamos un pedazo para que no nos sobre tanta tela en esta parte, ¿listo? Sobre todo en estas uniones de estas esquinas. Entonces vamos a introducir la tela. Aquí es un poco complicado para mostrarles, pero entonces voy a tratar de enseñarles cómo es. Sobre todo aquí en esta esquina, ¿no? Entonces introducimos la tela, doblamos así para que nos quede algo así, más fácil para poderlo meter aquí en esta parte, ¿no? De resto el procedimiento pues es el mismo que habíamos hecho desde el principio. Vamos buscando la guía que ya habíamos hecho, vamos introduciendo la tela, la vamos alisando, ¿sí? Vamos alisando, vamos viendo que no nos queden arrugas, la vamos templando un poco. Y aquí en esta parte que era lo principal que les quería mostrar, entonces cuando ya se encuentra la tela aquí en esta parte, vamos a cortar un poco, no demasiado. Bien, más o menos vamos a dejar un centímetro y medio de tela. Y aquí en esta parte es donde vamos a tener especial cuidado para introducirla, para que en estas esquinas nos quede bien el ensamble de las telas. Esto aquí de pronto debemos acomodar bien la tela para que nos entre. Y así de esta forma vamos a acomodar la esquina. Si ustedes ven que no les está acomodando, entonces le cortan un poco más de tela. Esto, pero entonces aquí parece que sí. Eso es lo que buscamos, que nos quede bien ensamblado y que más adelante no se nos vaya a salir la tela. Listo, entonces ensamblamos que nos quede bien acá. Acá les voy a mostrar cómo quedaron las otras esquinas. Miren, nos queda aquí así y acá ya las esquinas bien ensambladas. Ya terminé de colocar todo lo que corresponde al marco, miren cómo se ve. Ya queda muy bien. Ahora vamos a trabajar en la parte de atrás. Estoy colocando estas cositas para no aplastar de pronto la nariz del muñeco, para aplastar los accesorios que hemos colocado. Listo. Entonces vamos a ver cuál es la parte de arriba y vamos a elaborar estas cositas para colgar el cuadro. Listo, entonces aquí yo hice una marca a 20 centímetros desde el extremo. Miren, desde el extremo hacia adentro 20 centímetros. Y ahí es donde vamos a pegar esto. Esto simplemente lo hacemos tomando un cordón de un largo de 20-22 centímetros. Aplicamos silicona y lo vamos a pegar acá en el centro. Aquí miren. Nada más, vamos a pegarlo acá y esto va a quedar bien resistente para que podamos colgar el cuadro. Listo, entonces en la marca que les había dicho lo vamos a pegar, vamos a aplicar silicona en estas dos partes o en todo y lo vamos a pegar en esta guía que hicimos a 20 centímetros a ambos lados, pero que el cordón no sobrepase aquí el marco, ¿sí? Que nos quede por debajo. Listo, así sencillamente vamos a aplicar acá y así esto nos va a dar bastante soporte. De la misma manera hacemos al otro lado, que nos quede a la misma altura, ¿no? Que el cordón, si nos va a quedar aquí en el borde, nos quede acá o más abajito ahí. Y el otro, el del otro lado, también nos debe quedar de la misma altura para que no nos vaya a quedar torcido el cuadro.
Bueno, con estas piezas ya bien pegadas, ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta parte. Para eso voy a utilizar una tela que sea del mismo tamaño de todo el contorno, pues ya sobrarían los 2 centímetros que necesitamos. Entonces, simplemente sería un trozo igual al contorno, al diámetro del cofor, o sea, de 1 metro por 50. Bueno, listo, ya teniendo esta tela de atrás sí puede ser una tela más sencilla, más económica. Y aquí vamos a tener en cuenta entonces la parte donde va el cordón. Entonces vamos a tocar aquí donde va el cordón, nos vamos a guiar y vamos a hacer una pequeña marca con un color blanco, puede ser. Listo, donde comienza el cordón, aquí en esta parte. Pero entonces lo vamos a marcar ya con la tela puesta. Entonces aquí tocamos, sentimos dónde comienza el cordón, marcamos. Entonces hacemos la marca a los 2 lados y con el cúter vamos a hacer un pequeño corte. No es muy grande. Vamos a hacer un pequeño corte a ambos lados para poder sacar el cordón por allí. En esta parte donde el cable también sobresale, entonces vamos a hacer un pequeño corte. Miren aquí. Esta parte del cable sobresale, hacemos un cortecito para que cuando metamos la tela él pueda quedar libre para que pase. Listo, entonces aquí tomamos el cordón, buscamos el agujero y lo vamos a sacar por allí, así. Y después de haber sacado ya las 2 puntas de los cordones, ahora sí podemos proceder a introducir la tela como hemos venido haciéndolo durante todo el proceso. Bueno amigos, y así queda terminado ya nuestro cuadro. Es un diseño original, especialmente hecho para ustedes, para que lo pongan en práctica y puedan decorar sus hogares. Espero también que les haya agradado el video, y si es así, regálanos tu like y suscríbete si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Recuerden también activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video. Sí, también los invito a que dejen su comentario, nos interesa saber su opinión. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que volvemos aquí con más arte en tus manos.